Hola Pumas, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo con ustedes desde temprano, aunque parezca que ya son las 11. No, son las 9 de la mañana y estamos aquí desde temprano con ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Deporte UNAM. En esta ocasión, sí, Pumafita está presente, pero con fuerza resistencia. Esperamos que les dé tanto gusto vernos como a nosotras nos da gusto estar aquí desde temprano, alegrándoles la mañana. Obviamente. ¿De hoy qué día es hoy? Miércoles. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Hoy es nueve? Sí, nueve. Nueve de diciembre. Hoy nos acompañan Freddy, Majo y Neta. Salúdenlos, denle sus aplausos, su amor. Acuérdense que ya vienen las fiestas decembrinas. Así que cuídense, si no es necesario que salgan a las pastorelas, a donde haya mucha gente, cuídense, si salen, usen cubrebocas, si no tienen que salir, quédense en casa, cuidémonos todos, seamos responsables. Hola Anita, hola David, hola Cintia, hola Edu, es muy temprano, tú ya, ándale, levántate ya. Hola Chío, hola Elisa, hola Sofi, ¿cómo estás? Hola yo, hola Gualito. Bueno, pues hoy vamos a morir, básicamente. Pero padre. O sea, bonito, pero. Vamos a hacer una rutina de fuerza resistencia para tren inferior, o sea, ¿sí? O sea, piernas, hacha, pompa. Y así. Justo tan temprano. De ir más joven y yo, nada. Y. Pues vamos a morir, o sea, es una rutina donde vamos a hacer muchas, muchas, vamos a juntar, acumular repeticiones para, pues para lograr nuestro objetivo. Exacto. Sí, nos siguieron en algún momento en el reto Pumafit, el día del reto que fue miércoles, hicimos este especie de entrenamiento, pero para tren superior, con unas mancuernas. Entonces, ahora lo único que necesitarán para la rutina de hoy será una silla, sin descansabrazos de preferencia, o bueno, la orilla de su cama, o la orilla de su sillón, pero bueno, que no les estorbe para poder abrir y cerrar las piernas libremente. Una liga, si es que tienen en casa, si no, no se preocupen, unas jergas, y si su piso no desliza, pues sin las jergas está bien también. Y un tapete o una colchoneta para que puedan acostarse en el piso y hacer ejercicio de puente para pompa. Hola Reina, buenos días, hola Lore, hola Serge. Hola Valentín, hola jefe, ¿cómo estás? Hola Alicia, hola Víctor, hola Jos. Qué bueno, con la mejor actitud, perfecto. Coach, ¿cómo estás? Julio, Patti, hola. Hola Javier, hola Jan, hola Elvira. Por fin te toca estar en vivo, Elvira, muy bien. Qué gusto que estés en vivo. Hola Kenia, día para morir, sí. Hola Paco, ¿cómo estás? Recuerden que es necesario que aunque hoy está haciendo un poquito más de frío acá en la Ciudad de México, necesitan tener su agua cerca para hidratarse y su toalla para secarse el sudor, y si su piso está resbaloso, no vayan a morir mientras hacen la rutina. Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. Haciendo rutinas. Hola, maestra Mariana, ¿cómo estás? Hola, Dani. Hola, Mari Carmen. ¿Qué más les Hola, Anita. A Chiri, ¿cómo estás? Este viernes es la pastorela Pumafit por Zoom, entonces métanse ahí a la página, chequen el ID y conéctense para reírse un rato con nosotros y aplaudirnos de nuestras chistosadas. Hay varios pumafiteros que ya tienen sus papeles, que ahorita ya están metidos en su papel, concentrados, estudiando el guión para ese día dar lo mejor de sí. Divertirse con todos ustedes. Para que la vean. Sale, pues vamos a empezar a calentar sin mayor preámbulo, empecemos a calentar. ¿Ya saludaste a Daniel? Ya. ¡Qué milagro! Y ya. Y ya pues, empezamos a calentar entonces. ¿Está lista? Sí. Va, como hoy no estaba peinando y me torcí el cuello, amigos. No sean así de guangas y débiles como yo. Vamos a orejas y el hombro, dale. Desde ya, tu abdomen está adentro, tu espalda está derechita. Con cuidado este movimiento. Ahora decimos que no. ¿A qué decimos que no, Miss? No al frío. No a estar ahí haciendo fiestas y
estar haciendo cosas que no debemos ahorita estos días. Hay que cuidarnos. No, el sedentarismo. Responsabilizarnos de todo. Ahora decimos que sí. No, a la flojera. Oh, ¿a qué decimos que sí, Miss? Al ejercicio, a la actividad física, al deporte, a cuidarnos, a la salud. A vernos. Sí. Aunque sea virtualmente. Ahora, subimos un hombro y luego el otro. Es como medio coreografía de Flans, ¿no? Si no saben quién es Flans, me vale, googleen. No, pero eso era como, bueno, sí, tienes que meterle. ¿Caché? Es que ellas, los Flans eran como la single lady, ¿no? Tipo. De los 80s, claro. Ahora, círculos hacia atrás. Sí, quien no sepa y la doblea, googleen ahí Flans. Flans, coreografía. Nos faltan unos flecos, un crepé gigante. Hacia el frente. Hola, Tere. Hola, Rafa. Hola, Capi. Ya todos haciendo ejercicio. ¿Qué música tan sexy tenemos el día de hoy? Sube los brazos y bájalos. Acuérdense que aunque hoy no trabajemos tanto el tren superior, mira, también es importante calentarlo. Porque si no, luego te tuercen como yo. Separa tus piernas un poquito más allá del ancho de los hombros, círculos a la derecha. Hacia el otro lado. Ahora me veo más blanca, creo. Es que pusieron más cosas aquí, reflectores. Esta luz no me favorece, no sé si puedan una así más cálida. Que la no ve menos fantasmita. Oye, sí, ahora mira. ¿Sí, verdad? Sí. Yo, es que ahí en el monitor que tenemos, aquí, y entonces giras y mira, tu mano que está acá, hacia acá atrás, gira la palma hacia arriba y regresa. Gira, a ver, mira. Te vas a derrumbar la mano. Gira. Ahí está, eso. Giro la palma hacia arriba. Yo me rompo menos así. ¿Cómo? Para allá. Y regreso. Para allá. Eso. Bien, siempre robando mi espacio, mi cámara. Ahora aquí vamos al frente, vamos abajo y vamos arriba. Con cuidado, tu espalda aquí está derecha. Echa la nalga hacia atrás, tu espalda derechita, hasta donde puedas llegar, lo más abajo que puedas llegar. Jala fuerte hacia el frente. Estira hacia abajo y sube. Para subir, tu parte posterior de la pierna es la que se involucra, no la espalda. Ten cuidado ahí para no lesionar tus lumbares. Apriete el abdomen desde ahorita. Ya tenemos el abdomen contraído, apretado, para justamente poder hacer. Ahora lleva el talón a la espalda. ¿Ya adornaron sus casas? Acuérdense que hay estudios que confirman que quien adorna con antelación para estas fiestas vive menos estresado y más feliz. Así que si podemos ayudar a nuestro estado de ánimo, cuando menos con unas lucecitas navideñas, pues háganlo. Estamos haciendo la patada hacia el frente. Lo que sube es la pierna, no está bajando mi tronco. Ahora de lado. Están con un amiguito, amiguita de confianza, ahí con quien vayan a trabajar. Cuidado, no se vayan a dar un patín. Ahora hacia atrás. Aprieten la nalga, no saquen la cola de pato, no hago así, aprieto,
Ahora hay círculos con el tobillo hacia un lado. Equilibra, aprieta la pantorrilla de la otra pierna. Hacia adentro ahora. ¡Ah, qué fácil! Hoy es el día de ¡ah, qué fácil! Ahora, subo punta, bajo punta. Subo punta, bajo punta. Que miren la punta hacia su cara bien preciosa de ustedes y que baje hacia el piso. Bien precioso de ustedes también. Bien precioso de ustedes, de su casa. Cambio de lado, círculos hacia afuera. Ahora, justo hoy en la mañana estaba viendo Timón y Pumba, digo, las noticias, y entonces vi un chiste y dije, ay, se lo voy a contar a Nefta. Cambio. Hacia adentro. Déjame acuerdo cómo es, porque luego siempre me equivoco. ¿Por qué cuántas chistes? El del pollito no. No fue un éxito el del pollito, ¿verdad? Cambio. Punta hacia arriba y hacia abajo. Y ahora que sí lo conté bien, porque siempre me equivoco, siempre digo, ¿qué es un pollito? A ver, ya. Pero ahora sí que lo conté bien. Si no saben de qué hablamos, pongan la transmisión del miércoles pasado para que vean el pollito. Ahora es un chiste acerca de toros. ¿Cómo van? Ya lo mires. Bueno, ¿están listos para morir? Sí. Sí, como verán, solo calentamos articulaciones porque no queremos morir desde ahorita. No queremos fatigarnos hacia abajo. Exacto. Hola, Saraí, ya pon atención a tu clase de inglés, por favor. Tomen agua. Acuérdense que la mía siempre toma agua. ¿Sí, Saraí, como arquitera de corazón, que sus papás no le creían que íbamos a ser pastorela? Sí, yo también diría, mija, ya tienes 23 años. Bueno, no sé cuánto tienes, Saraí, como 20, ¿no? ¿Cómo que vas a ser pastorela? Sí, vamos a ser pastorela, señores, así que véanos. A ver, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos allá? Daniel, Anita, Atsiri. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel. Eso ya. Pili. Hola, Pili. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Hola, Dani. Hola, Marta. Y hola, Mar. Hola, Saraí. Hola, Víctor. Súper. Sas. Bueno. Vamos a hacer 16 tiempos de cada ejercicio. ¿Sale? Como ya les dijo la Mía, si nos vieron cuando hicimos el reto Puma Fit, lo hicimos con los brazos. Entonces hacíamos 1, 2, 1. Y luego 1, 2, 1, 2. Y así hasta el 1000, 8000 y moríamos. ¿Sabes? Ahora va a ser, pero con las piernas. ¿Sabes? Entonces vamos a estar haciendo igual 1, 2. Y el ejercicio 1. Y luego 1, 2, 1, 2. Y así hasta el 16. Millones, 883. Sí, está muy claro. O no, que sí está muy. O no, que está. Hola, no, Sofía, hola, Yola. Hola, Javier, los vas a ir. Tienes toda grandota, fuertota, el pobre Freddy, así asustada. O no. O no, sí, claro que no. Es con amor, me acerco con ustedes para que sientan de cariño. No les han mandado amor a Freddy y a Nepta y a Marco. Más quiero decir, queremos recalcar ese punto. Sale. Bueno, entonces empezamos. El primer ejercicio, sentadilla. Ya te la sabes, sentadilla básica. Recuerda que tus rodillas no rebasan la punta del pie, tu espalda está derechita, tu pecho está afuera, tu sonrisa 6. Debería ser 9 porque hoy es 9. Cámbiala, sonrisa 9. Eso. Y no saco la cola de pato, acuérdate. Mete el pubis. Empuja hacia adentro tu cadera para que no salga la cola de pato. Generalmente cuando hacemos sentadillas y tienes como dolor en la espalda, dices, oye, estoy haciendo sentadillas, ¿por qué me duele? Porque está sacando la cola de pato, así que corrige. Entonces, vamos a estar ahí, vamos a levantar una pierna chiquito en enano, la otra, ese es uno, dos, y una sentadilla chiquita. Todo el tiempo voy a estar en posición de enano, así hasta el 1846 y morir. ¿Va? Sí. A mí ya se me descuenta 3 porque ahí se los ejercicios. No, vas a poner tu... No sé si... Sí. Ah, ok. Ya nos van a poner ahorita perreo intenso. No. Porque eso, no es perreo, ¿eh? No se queden aquí perreando. Esa es otra clase. Sí, que pasa los viernes. Que pasa los viernes con el profe Roberto o con sus pupilos en baile. Entonces, no perreen, pero ahorita nos van a poner una música más movidona y ya. ¿Sabes? ¿Ves? Perreo intenso. ¿Sabes? Bueno, empezamos. Sentadilla, ¿listos? ¿Listas? ¡Qué fácil, maestra! ¡Qué fácil! Acuérdense, listos, listas. 3, 2, 1, baja, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. No te levantes.
7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 1, 2, dale, ya casi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, venga, 1, 2, 1, 2, muy bien la cadera, 3, junto a las alitas, 4, no pierdas la forma porque te cansas, 6, 7, 9, 10, 11, 2, con la forma ya es, uy, ya no me canso nada, 14, 1, dale, 2, vamos por 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te vas a cansar pero lo vas a hacer bien y vas a tener pompas bonitas, 10, 12, 13, 14, 15, vamos juntos, por el último, dale, un descansito para el último, ok, respira, dale, listas, listos, dale, 1, 2, dale, 1, 16 y ya, dale, 3, 4, aprieta la pompa, 5, fuerte, 6, sube, 7, ya no llegues hasta el piso, 8, 9, 10, vamos por 6, 6, arriba, dale, 5, tú puedes, no la puedes, 3, 2, 1, descanso. Ah, oye, sí tengo pompas, Miss. ¿Tú también? Sí. Como verán, es un ejercicio que le fascina a la Me chocan los ejercicios de pompa, no sé por qué. Son horribles. Como ella ya tiene de por sí. Pues sí. Caterine, ¿tú qué no tienes? Ese, protuberancia que está después de tu espalda hacia abajo, esas son sus pompas. Sale. Siguiente. Desplante. Vamos por los desplantes. Hola, Luli. Hola, Clau. Va, desplante. El mismo, ¿podemos tomar agua, Miss? Sí, Miss, puedes tomar otro agua. También la Miss se preocupa por su hidratación. Pues sí. Va. Ya se sabe cómo es el desplante también, el mismo principio que para la sentadilla. La rodilla enfrente no rebasa nunca la punta del pie. La rodilla de atrás llega casi hasta tocar el piso. Distribuyo bien mi peso en ambas piernas, mi espalda derecha, el pecho afuera. Y ahí va a ser un desplante, luego la otra pierna y luego uno, dos y así. Entonces vamos a ir cambiando de pierna. ¿Sí? Sí, creo que sí. Cuenten 1, 2 y con la tercera hacen sus números. ¿Sabes? Sale pues. O sea, pero cambien de pierna, porque si no. Ajá. Siempre se cambia. Uy. Listo. Pues 1, 2, así como. Si lo van haciendo con nosotros y bueno, ustedes a su cuenta, les va a salir perfecto. No tienen por qué tener problemas. Bueno, sigan a la mía. Si me dejan a mí, tal vez no coordiné, pero. Si no pueden hacerlo, acuérdense, uno, bajen hasta donde puedan si tienen alguna lesión, o pueden agarrarse de algo, de una silla, de un sobillito, de, y vayan a su ritmo, ¿sabes? Sí, ¿listos? Sí. Tres, ¿listas? Dos, uno, sale. Yo lo voy a hacer para atrás. Uno, ajá, lo pueden hacer para atrás, dos, uno, perfecto, vamos, uno, dos, vamos por dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cambio de pierna. Uno, dos, tres, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegamos a la mitad, venga. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, venga, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por el 11. 1, 2. Ya se empieza a sentir, ¿no? 2, 3, 4, 5. ¿Qué vamos, Liz? 8, 9, 10, 11, 12. Dale. 1, 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Vale, vamos por el 14. 1, 2, vamos por 14. 1, 2, 4, 5, 6, 8, vale, 9, 10, 12, 13, 14. Venga, dos más. 1, 2, vamos por 15. Dale. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El último. Listos, listas. Dale, juntitos, juntitas. 1. 2, 16, dale. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, aguanta, 10, 2, 3, no te pares. 16. Muy bien. Qué fácil. Ahora estamos como Bambi. Qué fácil. Qué horror, está chance. Sale, siguiente. ¿Cómo van? Yo voy medio Bambi, ya, pero bien. Va, vamos a hacer abductores y aductores. Ustedes, uno de los músculos implicados para poder abrir y cerrar las piernas. Entonces, si tienes una liga, una bandita, ponla por encima de tus rodillas, ahí. Y sentadito, sentadita, con tu espalda derecha. Si quieres, puedes recargar tu tronco en tu espalda, en el respaldo. De ahí, si estás en un banco o en tu cama, en la orilla de tu cama, pues entonces procura que tu espalda todo el tiempo está derechita. De ahí, uno, dos, y juntos abrimos. Ok. Dos, uno, dos. Ahora, si no tengo liga, no se preocupen. Lo vamos a hacer con las jergas, las playeras, los trapos. Las playeras del equipo al que no le van. Exacto, de ese amarillo que... O del que iban y que no pasaron. Ajá. Sale. ¿Ya viste que si no se hubieran presentado hubieran perdido 3-0? Sí, no. No les hubiera, les hubiera les venido. Les hubiera convenido, igual pasaban. ¿Sabes? Bueno, bueno. Entonces va a ser lo mismo. Entonces, en vez de levantar, ahora abro, no solamente abro así como si estuviera bailando Lilo y Stitch. Exacto. Abro la pierna completa para que el músculo responsable de la abducción sea el que trabaje, ¿ok? Abro, abro las dos. Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora, si mi piso no resbala, no tengo liga. Pues igual, uno, uno. Las dos, ¿ok? Perfecto. Ahora, cuando abres, sí, eso es un pequeño toque con el metatarso, con la punta de tu pie, pero no apoyas ahí, solo abres, tocas y regresas. ¿Estás? ¿Listos? ¿Listas? Pues sí. Pues sí. Tres. No escriban para qué me levanté temprano. Uno. Sal. Uno. Dos. Las dos. Uno. Uno. La otra. Uno. Dos. Uno, controla, alinea tus rodillas, vamos por tres. Pues tu espalda derecha y tu abdomen contraído. Vamos a empezar la cuarta. Uno,
2, 3, 4, 1. La mis pensando en este momento, ¿por qué dijimos 16 tiempos pudiendo decir 2? 5 mis. 1. Vamos por la 6. Si lo estás haciendo con la liga, perdón. Dale, dale. Si lo estás haciendo con la liga, que no te, nos empezamos a cansar y entonces justo empezamos a hacer esto. Tienes que abrir completa. Por 8, 2, 3, apriete el abdomen, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 1. Bueno, ¿quieren que les cuente el chiste o no? Bueno, es que tiene, o sea, tiene todo un contexto. Imagínense a Pumba y a Timón. 9, 10. Intentando escapar de un ruedo de toros. 2, de un toro totote que nos está intentando 4, matar. Y a Pumba, 6. Imagínense lo disfrazado de toro. Y a Timón de torero. 10. 1. Bueno, 1. Con esa explicación, le pregunta a Timón a Pumba. A ver si se distraen, se pongan atención. ¿Cómo se llama el 10, lugar 11, donde, 1, 1, donde van y 2, comen los toros? 1. ¿Cómo 2, se llama? Comedero de toros. ¿No? Este es. ¿Freddy tampoco? Freddy gobleándolo, ¿no? 10. ¿Cómo se 11, llama? 11, 12, cambio. ¿Quieres saber mis o no? Sí, quiero saber mis. El restaurante. Ay. Sí. Ay, estuvo bonita. 6. Sí, 7. No estuvo divertido. ¿Cómo te rías? 10. 11. Ya dije. 12. Estaba chistoso. El de los camarones mis. 1. 2. Si van a un restaurante de mariscos y les dicen que. Ustedes dicen que no vamos a actuar. Señorita, ¿quieres los camarones? Ah, no. Señorita, quiero unos camarones al ojo de ajo, por favor. Claro, ¿quieres los camarones pelados? No, educados, por favor. Ah, pero 14, cambio. No, porque ya no nos ven. Por eso. Dos. Vamos por 15. 1, 2. Ven, ni sintieron que íbamos en el 9. Gracias a los chistes, ni sintieron que íbamos en el 15. 8, venga, aprieta el abdomen, piernas. Dale, tú puedes. 14, 15. Puntito, la última. Último. ¿Listas? ¿Listos? Dale, 1, 2, dale, 1, regresa. 2, contrólalo. 3, 4. Si estás con liga, acuérdate que el trabajo es tanto para abrir como para controlar el cerrado de piernas. No abras y luego dejes que la liga te jale y se estrellen tus rodillas. 15. 16. Y volás, ni se sintió ese. Ay, tomen agua. ¿Cómo van? Bien. A ver, déjame ver qué puso deporte una mujer. Amigos, no dejen de ver a estas. No dejen de ver este par de cómicas. Sale, siguiente. Ah, mañana a las el 10 de diciembre a las 9 de la noche, a las 21 horas, liga, en la final nacional de invierno en la Liga Mexicana de Ajedrez. No se la pierdan, amiguitos. Hola, Pandasaurio. Hola, Alison. Siguiente, vamos otra vez al piso. Ponen su toallita, su tapetito. Hola, Polo. Ay. Vamos a trabajar. Pompa de nuevo. O sea, nos ponemos en 6 puntos, apoyamos nuestras manos, nuestras puntas de los pies y nuestras rodillas en el piso. La espalda igual no se hace esa curvita, mi espalda está derechita, tampoco se hace una sifosis ahí, una, ¿cómo? Una joroba, ni sifosis ni lordosis en su espalda. Mantengan lo más derechito que puedan. Y ahí, entonces, voy a desplegar una pierna en el piso, luego la otra, ese es uno, las dos mis... 1, 2,
No, No. Ese no. Abro lateral con una, abro lateral con la otra y la cuenta es hacia atrás y hacia arriba, ¿ok? La cuenta que se va sumando. Igual van a hacer como en el desplante una y una, ¿sale? Con la derecha hacemos uno, con la izquierda dos, con la derecha tres y así. ¿Sí? Bueno, pues sí. ¿Listos, listas? Tres, dos, uno, sale. Uno, dos, uno derecho. Uno, dos, dos, izquierda. Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa si yo no me puedo hincar? Sostente de algo, de una silla, de tu mesa, de una pared. Tres, entonces, cuatro, abres a cinco. Lo más que puedas. Perdón, ahí. Y hacia atrás. Uno, okay. Dos, tres, cinco. Pues este que está cachorro. Tres. Uno. Vamos por siete, dos, dale una. Uno. Ah, no, la misma. Tres. Ahora, ahí justo, ¿no? No estoy haciendo esto. Vean mi espalda. Todo el tiempo tengo que tener la espalda derechita, el pubis adentro. Y justo, si me empieza a doler la espalda o las lumbares, ¿qué pasa, Miss? Estás trabajando ahí mal, sospecha. Vamos por nueve. Dale, aprieta el abdomen. Estira y sube. Vamos. 8, 9. Vale, vamos por 10. 1, 2, estira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, vamos a 11. Ahora no te das de lado tampoco, no empieces a girarte. Tú estás derechito, derechita. Siete, ocho, nueve, diez. Aprieta la pompa. Once. Cambio. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira bien. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya me estaba equivocando de pierna. 6, 7, 8, 9, 10. 11, ¿qué va? 12, 13, vamos por 14. Dale, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. 2, 1, 2, 3, dale, aprieta, 4, tú puedes, 5, bien arriba, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, último, juntas, juntos, dale, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 12, 13, 14, 15, 16.
disculpen, amigos. 6 más. Cambio. ¿Para qué me levanté? Traguito de agua. Hola, me vamos por pantorrilla. Ahí está, ya, ya te contestó Hugo, ya te contestó Nefta o Freddy. Sí, todas las rutinas nuestras y de nuestros compañeros se quedan grabadas en el canal de YouTube o en Facebook de Deporte UNAM para que puedas consultarlas y realizarlas cuando mejor te convenga. Hola, Blanca maestra, Blanca Lucero, un abrazo grande. Vamos a pantorrilla. Chamorro. Si necesitas apoyo, puedes apoyarte en una mesa, en una pared, en tu silla. Si no, pues puedes hacerlo sin apoyo. Empezamos levantando una, levantando la otra y luego simultáneas es donde vamos a ir sumando. A lo mejor al principio no necesitas el apoyo, pero ya después conforme pasan los entrenamientos, entonces ya le hacemos así. Ajá, acuérdate, ¿no? Que es, pues, vamos a trabajar gemelos, esto es pantorrilla, no trapecio, no, ¿okay? Exacto, entonces para eso el apoyo nos va a ayudar ya cuando llevemos más repeticiones, ¿sabes? Sí. ¿Listas? ¿Listos? 3, 2, 1, dale. 1, derecha, izquierda, las 2, 1. Derecha, izquierda, las 2, 1, 2. Derecha, izquierda, dale. 1, 2, 3. Tu espalda está derechita. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, sube bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿vale? 1, 2, 1, vamos por 7, 2, 3, aprieta el abdomen, se espalda derechita, 6, 7, 8, 1, 2, 1. Deberíamos ponernos la canción de Bronco. 3, con zapatos de tacón. Se ven mejor. Yo te la canto, Miss. ¿Qué? Con zapato de piso. ¡Ah! 8, cambio. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se ve quién fue la idea? 7, 8, 9, de Nesta. 1, venga ya a trabajar más rico, 2, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sale. 1, 2, amigos, si no lo logramos, sepan que los queremos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dale, venga. 1, 2, dale, 1, pero qué pantorrillas, 2, 3. Sí, pero si no se van a poder parar ni lucirlas, ¿no? 6, 7, 8, arrastrándose, 9, 10. 11, la más 12, 13, cambio. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, tantito relajamos. 1, 2, 3, sale. 1, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, se vieron relajado, 11, 2, 13, 14, 15, tantito. Venga, vamos por la última, juntas, juntos, 3, 2, 1, ahí mis, sale, 1, 2, punto, lo voy a hacer, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sube, 13, 14, 15, 16. Dios mío.
me aplaudí a mí. A mí, porque lo logré. Sí, sí, no, 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 no. Hola, Yadis, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte hasta Guadalajara. Gracias por vernos. Sas. Así, también vamos a tener programas del 14 de diciembre al 2 de enero. No se lo pierdan. No porque estemos de vacaciones administrativas en la UNAM, dejaremos de atenderles. Dice Edgar que saludos a Freddy. Dice Freddy. Sale, ¿cómo están? Ya trabajamos pompas, cuádriceps femorales, pantorrillas, abductores, abductores. Y ya. Y ya, tenemos unas piernas de 10. Mira, cruza pierna izquierda. ¿Nos puedes poner música así? Así de relajación, por favor. Por favor. ¿No tienes una? ¿Cuál es tu lista navideña? Hay una ahí así como de Navidad Puma Fit. Navidad Puma Fit, que no tiene copyright. Ok. Es tranquilo. Bueno, cruza pierna izquierda, cruza pierna derecha. Bueno, pues cántale tú. Además, ya les he dicho, ¿no? Cualquier música se hace navideña con que tengas un cascabel, ¿no? Puede ser una de Metallica, le pones un cascabel y es navideña. Ya, ya. ¿Sí? ¿Ves? Cambio, cambia la pierna de atrás hacia el frente. Ahora también, ¿quieres música para el mundial? Las mismas canciones, pero le metes un silbato. ¿Y ya? Pon tus piernas juntas ahí y vuelve a bajar. Da un pasito al frente con la izquierda. Flexiona la que está atrás. Eleva la punta de la de adelante y jala. Ahí ayudamos a estirar nuestros gemelos, nuestra pantorrilla. El femoral un poquito también. Yo siento hasta la pompa, ¿me dices normal? Ahora mira, baja la punta, las dos piernas se extienden y vamos a la punta que está atrás, pero evita girar la cadera. El estiramiento se hace mucho más profundo, tus dos piernas extendidas. Regresa con cuidado, la pierna que está atrás ahora va al frente, eleva el talón en la punta de esa, flexiona la que está atrás y jalas. Si les duelen sus piernas, el, ¿qué dice el viernes? No nos odien, por favor, conéctense a la pastorela cuando menos a decirnos que les duelen sus piernas. Sí. Baja la punta, extiende las dos. Acuérdense que, exacto, que la mejor forma de que se nos quite ese dolor... Dormir todo el día. No es cierto. Es volver a ejercitar, caminar por lo menos, correr o hacer las rutinas de deporte unánime. Curva, al final con cabeza. Además el viernes es baile. Ahí ya aflojas. Ya aflojas. Talón, eso se llama, ¿verdad? Talón a la nalga. ¿Por qué, mis? Porque hasta el viernes no nada. Ah, ok, sí. Y entonces sí, pues jueves y qué, o sea, no hasta el viernes hagan rutina. No, mañana. ¿Qué tal mañana? Yoga. También. Ah, mañana haremos yoga. Ay, ah, eso sí. Eso ayuda a los terminales. Eso sí. Todo el mundo dice, ay, la yoga. Sí, no dejen hasta el viernes. Ah, pues como la Miss dijo que hasta el viernes. O sea, hasta el viernes les va a doler un poquito más, puede ser. Bueno, mañana no hacer nada, ¿no? Ahora también. Ahora la misma, la otra pierna, cambiamos, la rodilla va al pecho. Así. Cambio de pierna. Yadis, gracias, de nada, gracias por sus comentarios, de nada por la rutina. Es que yo lo pensé todo en mi cabeza. O sea, manos en la cadera, flexiona un poquito tus rodillas y vamos hacia atrás lo más que puedas. Edgar Luna dice que otra vez saludos a Freddy y al staff, ya mando saludos a todos. Aquí, tu espalda derecha, echa la cadera hacia atrás. Estiramos la parte posterior de la pierna y mira, balanceate un poquito hacia un lado y hacia el otro y sentirás cómo el estiramiento recorre tus diferentes fibras. Con cuidado, arriba, inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Una más súper profundo, inhala. Llénate de amor, de alegría, de cosas bonitas para este miércoles.
y lento, 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 exhala. Gracias, Pumas Pumafiteros, por acompañarnos. Ha sido un gusto atenderles el día de hoy. Quédense con las transmisiones de Deporte UNAM. Nos vemos mañana por Pumafita Rutina Grabada. El viernes en nuestra pastorela a las 5 por Zoom. Y nos dio mucho gusto. Es la última clase que nos ven en vivo. Las demás rutinas van a estar ahí, vamos a seguirlas atendiendo, pero queremos desearles ¡feliz año nuevo! Que sea un gran año nuevo para todos, lleno de aprendizajes, retos, sonrisas y mucho amor. No se despeguen de las transmisiones de Deporte UNAM. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Sean buenas personas. Gracias. Cuídense. Bye. Hagan su carta.